Shop, la tecnología que necesitas. Y estamos ahora a continuación con el señor Juan Carlos Kunetsov, alias Doctor K. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Bienvenido. <laughs> muy amable. ¿Desayunó? Desayuné exactamente. Así me gusta. ¿Qué eh, tomo cafecito? Lamentablemente, muy bien. ¿Qué lamentablemente? No, sí, si el la desayuno de campeones tiene. Porque que... uno pidió a jean Pan, dijo que no, no, no es no, la hora de la. ¡Ay, mañana, qué rico! No. Ah, no, ah. jean Pan, no, a esta hora no le, no le servimos. Eh, ahora después de las 12, si se queda 10 minutitos más, ya le empezamos a servir jean Bueno, perfecto. No hay ningún problema, <laughs> no hay ningún problema. Eh, ¿Cómo está, Doc? Muy bien. Eh, ¿La gente sigue, sigue teniendo sexo y esas cosas? <laughs> sí, claro, cómo no. El otro, día, el otro día quedó embarazada una conocida, sexo? me sorprendió. No, es como viciosa, no, sí, como... es como viciosa. ¿Vio? Estás queriendo. Totalmente, <laughs> sí, totalmente. No sé bien qué le pasa a la gente. <laughs> eh, ¿Qué tema nos trajo para la columna de Oidoc? Eh, una entrevista libre eh, a una señorita que se llama Alicia. ¡Sí! Oh. Ah. Una señorita muy señorada. <laughs> <laughs> no es algo que pase <laughs> seguido, eh. Hay que aclararlo. eso. Eh, Hoy viene, con entrevista. Uh. Sí. pasa a ser entrevistada vos? Sí, sí. Ay, qué raro. Tuve permiso de RGB para esta entrevista. Único medio, atento por la Exclusivo. Es verdad. Único medio, único medio. Uy, qué nervios. Ay, me encanta. Agárrate Leo Alturria porque. Sí. Arroba Leo Alturria, prepárate. Sí, sí, prepárate porque se va a hablar de vos. Yo voy a escribir en el New York Times. <laughs> si, vos, si vos tenés que escribir en el New York Times tus historias en trenes, no quiero ni pensar. No. <laughs> Ahora. La entrevista tiene una ventaja. Sí. Uh -huh. eh, obviamente yo la conocía. Alici, pero nunca tuve la oportunidad de estar frente a frente hoy no estoy frente a frente porque estoy frente a frente con alguien que vos. ¿Quiere que se venga para acá? ¿Quiere venir para acá? Me gustaría Bueno Sí, así se no se Tortícolis se se le agarra ah, Estamos cambiando la, la logística de, de los asientos por una cuestión de comodidad por una cuestión de, de intimidad ¿no? Para llegar a lugares donde nunca ha llegado otro entrevistador tropical. Doctor K ¿Usted, usted está listo? Me gusta, me gusta porque le ponen preservativo al micrófono. Pero muy claro. bien, hay que cuidarse y sobre todo si es la primera vez que vamos a estar en esta situación. Oh, claro. <laughs> pero le iba a decir, mire, usted me, cono me vos me conocías o usted no sé cómo quiera, vos me conocías, doc, pero no, no habíamos hablado Nunca. como Vamos a hablar ahora. Nunca. Y yo me conocía y nunca había hablado como hablé todas estas veces que estuve con, con vos acá de mí. Así eso que aprendí a mucho más. Eso me sorprendió. Más. Eso me sorprendió y obviamente te creí. Pero... Sin duda, que todo lo que le dije, todas mis dudas, eran todas orgánicas sí. y verdaderas. ¿no? La, es la También. columna en la que más decís la verdad esto. Eh, sí, sí, total, sí. son cuatro o cinco personas que nos escuchan. Claro. ¿no? <laughs> no, pero me gusta porque además, algo de que jamás hablé, nunca. es, es algo Era algo muy pudoroso para mí y empecé a te... Primero, cuando me junté con Eben, en realidad. Pero después empecé a tener como muchas ganas de, de, de saber qué era lo que me pasaba y. y muy muy bien. Y mucho más cuando la gente me empezaba a consultar, peor todavía. Peor todavía. Bueno, ¿vos quién sos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? Y yo soy alguien que ha llegado con un equipaje a este mundo y empezó a tratar de meterse en... Trajo ropa dentro de esa maleta, dentro de ese equipaje y trató de meterse, pero era como difícil, porque no era la adecuada. Es como que en, un, en algún aeropuerto me cambiaron las maletas y esta ropa no era para mí, no era la valija que yo tenía que tener para esta vida. Bueno, la voy a empezar a usar y me encantó. Eso quería wow. saber. Este... ¿Cuándo fue eso? Dame una, una idea, una pálida idea de años infantiles. Tengo una exactamente que es la que más me acuerdo, a los siete años. A los siete años fue la primera vez que yo o sea, supe literalmente que no era eh, Edgardo en ese momento. Ajá. Pero hace muy poco. Alguien me dijo... La ropa era de Edgardo. Era de Edgardo. Esa, esa, esa maleta todavía tenía ropa de Edgardo. Y a los siete yo supe que no era para mí. Ajá. Pero hace muy poco eh, me dijo alguien un, un, una tía mía que yo no soy Edgardo desde los tres años. Que mi mamá a los tres años ya sabía que yo no era Edgardo. ¿Y te dijo más o menos por qué? No, ella, mi familia no es de mucho hablar, pero solo me dijo eso y, y, a, y por eso me empezaron a decir Lizzy, que yo siempre pensé que mi abuela me decía por su peluquera, que sí fue por su peluquera, <laughs> pero mi mamá enseguida me puso Lizzy. Sí, sí. Y siempre me dijeron Lizzy de toda la vida. Ajá, muy bien. Eh, realmente me parece bárbaro, muy bueno. La metáfora que dijiste de la valija con la que uno abre y se encuentra con ropa que muy linda, pero no es de uno. Sí. No le queda bien. O no le va al cuerpo, entre comillas. Cualquier Exacto. cosa de esas son sinónimos. Eh, lo que me interesa ahora es saber si ese descubrimiento te creó obstáculos o dificultades a medida que avanzabas en la edad. Un tiempo viví muy contenta y cuando eh, todo eso que yo pensaba que era, o sea, todo a la hora del despertar sexual, a la hora del atractivo, fue como el primer golpe, ah, pero no soy lo que era hasta ayer, no voy a poder hacer lo que hacen todas mis, mis pares, sí. mis amigas. No voy a poder, no cuento con las herramientas. O sea, solo tengo la ropa, pero no tengo las herramientas. Entonces sí. fue como muy difícil. Ese fue el primer, el primer choque, digamos. Choque. Anteriormente no tenía como inquietudes sexuales. Entonces solo me divertía jugar como una nena, divertirme como una nena, eh, que me reconocieran como una nena, nada más. O sea, el adolescente impulsado, sí. empujado. Por la, el brote hormonal. Claro, ahí fue eh, el primer. Este, vos te encontraste desconcertada. Sí, sí, no voy a poder hacer. No voy a poder hacer nada de lo, que, de lo que empezábamos a charlar. Todas. De hecho, cuando entré a primer año, que creo que le conté a mis compañeros, le escribía cartas de amor, como todas, a los chicos de quinto. Eh, hasta me llegó a llevar el director y me sentó enfrente y me decía, me sacó así como un cajón de zapatos lleno de cartas. Y dice, ¿qué significa esto? Y le digo, son cartas, sí, pero son cartas de. Pero sí, ya sé que son cartas, ¿pero de qué? Cartas de amor. Pero ¿sabe a quién, es, a quién se las escribió? A los chicos de quinto. De y, él, y él, como que me quería retar y a la vez, como se sonreía porque no podía escuchar. Claro. Lo, no podía creer lo que estaba escuchando, porque yo para el, mí estaba bien. El director, entre comillas, <coughs> venía del siglo pasado. Claro, claro, él no lo entendía. Él decía que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Claro, exactamente. ¿Y cuánto más o menos duró esa expectativa grandiosa que tenías, que no pudiste concretar, y seguiste creciendo? Eh, cinco, cinco años más hasta que realmente dije, bueno, voy a tener que hacerlo como sea o no voy a poder hacerlo uh -huh. porque mis, mis amigas empezábamos a ir y tenían las primeras citas en ese momento había dos películas en el cine entonces por ejemplo los chicos las invitaban a salir y salían iban a tomar un helado a Via Apia que era ahí en Esteban de Adrogué sí. después se iban al cine después salían y después se daban se chapaban se daban unos besos encuentros sexuales a esa edad la verdad que no, no tengo recuerdo de mis amigas tampoco pero eh, empezaba a pasar todo eso y con el tiempo cuando Empezamos a salir, que empezábamos... A mí directamente como que todo el mundo me mostraba la, gen, la genitalidad, ¿entendés? Como yo decía, pero falta que me invites a tomar un helado, falta que me invites, que me lleves al cine. O sea, me estaba mostrando una cosa dura ahí que, yo digo, no, no se empieza por ahí. Es al revés. Yo quiero como todas mis amigas. Entonces como... Pero la curiosidad pero que... de ellos era, aunque te parezca mentira, la misma que muchos... De los que están escuchando, seis o siete más o menos. Claro. <laughs> sí, evidentemente les generaba curiosidad y ellos sabían con quién se encontraban. Lo que pasa es que yo no quería que ellos sepan con quién se encontraban. ¿Entendés? Eh, es difícil, pero es que yo no quería que ellos sepan que yo era un hombre o que había nacido con genitalidad masculina. Entonces nunca llegaba a concretar porque tenía miedo que se den cuenta que mis tetas no eran tetas, que eran algodón. Eh, que, entonces nunca llegaba más de, más de un beso. O sea, me daba un. Y a pesar de que ellos, yo ahora a la distancia, me doy cuenta que ellos siempre subie, supieron quién era yo y les gustaba como era yo. Pero yo no, no sabía quién era. o sea, no quería aceptar que en realidad había nacido diferente. Muy bien, muy, muy bien, muy bien descripto. Perfecto. Estamos alrededor de los 25 años, sí. más o menos. Sí. ¿Qué pasó en esa época? ¿Cómo se asentó, entre comillas, la nueva Lisi? Bueno, ahí es lo, la parte ya más eh, sexual de mi vida y la parte que, de relacionarme con, con los hombres, en este caso, que es este, mi parte sexual, que es la que más me gusta, que es a través del sexo. O sea, primero tenía que sexo una vez capaz para bueno lo que ahora es Tinder antes era la avenida de Santa Fe uno iba, caminaba una cuadra <risa> <risa> vos, sí, vos no vos, claro, sí, vos, no. vos, sí, vos no, no, parabas en una vidriera, mirabas una vidriera si alguien te giroteaba, te decías cuando alguien se da vuelta así que te mira, era el giroteo, entonces vos agarrabas, te parabas, ponele en cualquier en un electrodoméstico de colchones, cualquier... entonces te quedaba la vidriera porque no era tan fácil, no es que de ahí vas a tomar algo y te ibas a dar un beso con la historia del... bueno, Por favor, repetilo, no era tan fácil. No, nada, al contrario, venía como, hicimos entonces vos, me estaba mirando un, un libro en una vidriera, se acercaba ese que te había giroteado, que se decía en ese momento, se acercaba, miraba así más o menos el vidrio, en la misma vidriera, se quedaban un poco, esperando que no haya nadie alrededor, era todo como una... una organización casi de inteligencia para poder conectar con alguien. Un ritual. Un ritual, ritual. casi animal, te diría. Entonces cuando estaba solo, ahí decía, bueno, nos, o va, si él tenía departamento, que en general muchas veces sucedía, te decía, vamos a mi departamento, o, o, o se pasaban los teléfonos, que en ese momento era de línea, y, pero no pasaban, y después volvía cada uno como a retomar su camino como nada. ¿Entendés? Eso fue como las primeras experiencias de los encuentros. Sí, señor. Y como yo fui una chica trans, siempre, desde los 13 años, ya fui una chica trans, nunca fui... Un... Primera vez que decís esa palabra, mm. por favor repetíla, es muy importante. Que como yo siempre fui una chica trans, sí, una travesti, más. yo me, me identifico mucho con, el, con ser travesti. Eh, Nunca tuve otros accesos al sexo como cuando vos sos, que yo siempre digo acá, maricón, que existen, no sé, qué sé yo, las teteras, eh. hay como lugares de teteras en algunos baños por ahí, públicos que ya sabes que se encuentran. Hay como unos rituales también así de sí. encuentro sexual. Que, que eran más fácil de acceso cuando es de, de homosexuales por, de, por decir de una manera, entendés. En sí. cambio, yo no, nunca pude entrar a un baño de un hombre, entonces nunca pude eso, nunca fui a, 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 a hay una playa también donde vos sabés que te metes en los bosques y pasa de todo. Bueno, acá hay varios, yo estoy de todo, ya veo todos los noticieros, la <laughs> igualdad. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos lugares donde yo, por ser una chica trans, no tenía acceso como los, como, todo, como el resto. Muy bien. Casi era más difícil, salvo la que no tenía más remedio por, por cuestiones ya de otra índole que empezaban a salir a trabajar con su cuerpo, pero que es totalmente diferente a querer encontrarse con el sexo querer ganar plata. Te supuesto. voy a interrumpir. Si sabías, ¿cómo veía en esa época, cómo veía en general la sociedad eh, alrededor tuyo alguien que diga, soy trans? Ah, no, era como un... ¿Cómo lo veía yo, digamos, digamos? Yo, para mí, cuando yo empecé a, a conocer que. Yo pensé que era la única travesti en el mundo. <laughs> o sea, cuando yo me encontré con. Que fue en búnker la primera vez que, que entro a un lugar que al principio no dejaban entrar chicas este, trans. Eran solo homosexuales y lesbianas. No, el travestismo no había. Te permitía una vez que entrabas, por ahí te maquillabas un poco. Te... Pero cuando yo entré y vi toda esa cantidad de pares. Yo digo, no, fue una desilusión muy grande porque yo estaba convencida que era la única en el mundo, que podía Ajá. ser un monstruo o una princesa, que podría ser una tortura o un beneficio ser yo. Sí. Y cuando me encontré con eso, ahí fue, pero estaba como visto. Yo misma, cuando veía a algunas chicas en, en la ruta, que me encantaban por cómo usaban los tacos en, el, en la Monteverde, cómo andaban desnudas, siempre sí. me, me llamaba la atención, pero como que mi mamá entonces, no me dejaba ni mirar, era como, era como lo peor, o sea, sí, sabían que estaban, pero no, 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 no estaba bien visto. Muy bien. Y eh, esa época duró mucho tiempo. La época del, de relacionarme sexualmente con las personas? Sí. Y sí, el resto, el resto de mi vida. O sea, cuando alguien me gusta, primero tenía. hasta arroba Leo Alturbia. Primero tenía sexo. Por ejemplo, me encontraba con vos en un boliche. Teníamos sexo. Después de casualidad. Bueno, después vino la tecnología, el teléfono y todo eso. Nos pasábamos los teléfonos, nos mandábamos mensajes. Al mes volvíamos a tener sexo y capaz que ahí recién me enteraba cómo era tu nombre. Y después a la cuarta salía. Bueno, hace cuatro meses ya que estamos teniendo sexo. ¿Por qué no? No salimos a comer, como al, re, al revés que todo el mundo. No te dio hambre. Claro. Hace, bueno, hace un año que estamos garchotando. ¿Por qué no ponemos de.? Ni si somos novios. Vamos, bueno, vamos al cine un día. Vamos al cine. Bueno, nunca fui al cine. ¿En serio? Te lo juro, nunca fui a un cine con, de, de amor. Y a, a Robaleo Alturria lo dejé cuando me invitó al cine porque me dio como pánico. Y hasta Robaleo Alturria, que fue el primero que que, yo, que estábamos en, en una cama mirando un partido y yo. Quiero tener sexo, o sea, quiero petearlo. Ajá. Y él agarra, me mira y me dice, ¿te puedo robar un beso? Nunca me había pasado en la vida. Era lo que había soñado. Cuando mis primeras amigas empezaron a salir, supe que nunca iba a pasar y hasta los 48 no me volvió a suceder. Quiero subrayar eso. Genial. ¿Cómo vos? A la inversa de lo habitual. Había soñado dar un beso, o que te den un beso, o que te pidan un beso. Todo el mundo, probablemente, estaba delirantemente curioso por qué había entre las piernas tuyas. Exacto, sí. Y pasaba, bueno, hace muchos tiempo que las más chicas no van a saber, pero las, las, las más grandes... Eh... Paqui, le decíamos a los heterosexuales, por ejemplo, y cuando practicábamos sexo oral. O sea, solo practicábamos sexo oral y no podíamos ni mirar. O sea, por ahí vos levantabas la cabeza para mirar y decías, ¡pa! Un sopapo. No. Se <laughs> te, te, te daba los chicos. En serio. Y de grande entendí... Porque Porque no querían ver que... No, claro. Que, y, que no era una chica biológica. Digamos. Claro, claro. Como que no... Es como que les gustaba, pero a la vez estaba era como prohibido, ¿entendés? Como ah. que... Y, y yo ahí entendí lo que significa, que es otro tema que no, no, no tiene que ver con esto, pero lo que significa el travesticidio, ¿entendés? Ese ensañamiento. Muchas veces usa que después es como sacarse la prueba del delito, entendés, les pasa algo con, nos, con nosotras o con muchas chicas, porque yo antes decía, bueno, son mujeres, son mujeres, femicidio, listo, no, no pongas más en cuadre, ¿no? esa era mi teoría, decía, no pasa nada, si vos te metes un tipo desconocido a tu casa, tenés sexo y bueno, el tipo cedro, una de las posibilidades es, es que te pegue y te mate. Mi mente conservadora o no sé cómo llamarla, ignorante, pero en realidad después hay como un ensañamiento, ¿viste? Como que eh, como una, después de que pasó, como que no pueden creer que pasó y empiezan como a atacar. Entonces, en lugar de pegarte un palazo, son 100 palazos, son 10.000 apuñaladas, como que es como sacarse, si te liberan de, de esa persona, se liberan de lo que hicieron. Brillante, brillante lo que estás diciendo, porque el individuo había cometido entre comillas entre comillas un delito, un mm. pecado, llamarlo como quiera, y ahora, para sacárselo de encima, tenía una catarsis sí, 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 de sí. bronca, de rabia, de insulto, de es ensañamiento que desaparezca. Y en algunos casos, lamentablemente, le hicieron desaparecer. Sí, sí, literal, claro. Tal cual es eso. Eso es un mecanismo que inclusive es casi instintivo, recuerdo muchísimo, muchísimo el asesinato de un bebé por parte de eh, por parte de un hermanito que le estaba más grande, cuatro años, cinco años, le estaba sosteniendo la mamadera. Y se ve que cometió algún desliz y el, la mamadera derramó la leche caliente en el cuerpo el cuerpo de él se puso a llorar el bebito la desesperación del hermanito era tan grande claro que intentó callar hacerlo callar taparle la, la boca, taparle la nariz. Como para que no lo reten, Ay, digamos. Mío, claro. Para que no lo reten por haber quemado al hermano. La muerte estaba allí. Lo mató sin intención de matarlo, sino simplemente para borrar el efecto que le produjo eso, ese pequeño error en darle la mamá de... Ivaldo, que en el, en el caso de, claro. de, de los travesticidos estamos hablando de gente adulta y responsable. Sí, eh, sí, pero... Que sabe perfectamente que, que, que lo que está haciendo.. Claro, que tiene Sí, o sea, que, pero que sabe perfectamente lo que, lo que está haciendo, digamos. ¿no? Sí, tal cual. Estamos, no, at es que estamos atravesando el elementos de la patología mm. que existen. No frecuentemente, por suerte, pero existen. Sí, existen, pero es muy complicado. Y ahora... Um, no sé, ahora yo creo que ha cambiado mucho las cosas, pero nosotras siempre nos sentíamos como en un. Vos fíjate que. Eh, siempre es. Las historias son personales. Después, ¿viste? Uno no puede generalizar. Pero en general tenés o una relación donde mantenés al tipo. Eh, como que no hay. En general cuestan las relaciones como sinceras, por esto es esta, esta broma de arroba Leo alturria del novio Pago. Es como que. Siempre, por lo menos a mí me pasaba que yo sentía como que era... Eh, no, no sé, por ahí hay mucha gente en contra, pero como que era el nexo, el nexo hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad, ¿entendés? Empezaron a estar conmigo por una curiosidad y que no iba a ser muy largo. Claro. O, por eso uno empieza como a, re, a responder con regalos, con cosas, con hacerlo sentir bien, con, con comprarle cosas, con mantenerlos, porque los querés retener. Como si estuvieras pagando sabés, un alquiler. No, si estuvieras pagando porque o vuelven con la. Mina, que estuvo o terminan siendo. O se hacen gays y, se van gays con, un... y se no, no, con otros Justamente por, Yo creo que cambió. Gracias a lo que vos estás diciendo. Gracias a lo que vos estás diciendo y mostrando. es que hoy. se decreta la muerte del binarismo. Claro. Es decir,. Lo, la gente es. Eh, hombre o mujer. No. Eso es antes enseñaban así. Hoy es multivariado. Claro. Multivariado. Hay hombre y mujer en pequeños grupos, en grandes grupos, en fragmentos de conducta. Alguien puede ser multivariado, no solo hombre o... Mujer. Me encantó esta es forma hermoso? de explicarlo, ¿eh? porque aparte, a veces hablamos mucho, ¿viste? De no, sí. binario, no binario, y capaz que no te detenes a ver exactamente a qué se refiere, digo ¿qué es exactamente? Y nos quizás, cuesta en la charla, ¿viste? Que nosotros sí. hablamos con alguien, sí, ¿tenés sí. novia? Si es un hombre, ¿tenés novio? O sea, como que todavía nos sí. cuesta. Y que las opciones son esas dos aparte, sí. ¿tenés novio o novio? novia o pero novio? No existió siempre nada más que no, no nos dejaban ver que, que estaba esa posibilidad. Eh. Sí, pero a veces el lenguaje ayuda a ponerle nombre a las cosas y poder explicarlas y, 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 y sobre todo poder explicárselas a alguien que no las vivió, que no las vive eh, y que no convive con eso en su vida cotidiana claro. también ayuda eh, a que se entienda un poco mejor. Ese es el no trabajo. Poco. Claro, las más chicas, por ejemplo, nos ven, a mí me ven como payasesca suponte. Y las más grandes las vemos a las más chicas como aburridas. Porque sentimos que ellas tienen un montón de herramientas que no las ayudan como a desarrollar un instinto, no sé si gracioso, como creativo. Salvaje. Y ellas nos ven a nosotras como que nosotras solo tenemos la parte graciosa para poder encajar, ¿entendés? Es claro. como raro. Bueno. Gracias, eh, Doc. Doctor, Ay, estuvo buenísima la serie de la columna. ¿eh? Eh, quiero decirte algo sí. muy importante. Eh, yo me dedico a esto hace muchísimos años, evidentemente, y no quise perder la oportunidad que me brinda este, esta emisora para hacer público una intensa, profunda, cariñosa admiración hacia tu persona, ah. por el esfuerzo, por la lucha. Por haber llegado a un lugar donde ahora no tenés que explicarle nada a nadie, sino explicas solo sintiendo, solo hablando. Te amo como trans, exactamente como lo que sos. No exactamente como le gustaría a la moral, a la iglesia o lo que fuera que vos fueras. No. Vos sos como sos. Esa. Ay, qué lindo. Muchas ah, gracias. Yo solo recordaba esto, que ayer justo una charla, vi por algo, y recordé una charla que tuve con el viejo Tyler, que yo lo llevaba a la plaza para burlarme de él, obviamente. Le hacía hacer juegos, todo. Y, e y en esa plaza él me dijo, no sé por qué rollo estaría pasando yo. Y me acuerdo que en esa charla, de la plaza ahí, en la plaza Bronde Drogué, me dice, siempre sé vos. Porque nadie va a venir a morir tu muerte, me dijo el viejo. Wow. Oh, oh. Fuerte Tagliani, bien. Tremendo. Bien, 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 no. bien llevado ese apellido. Que todos vivan al revés. Que todos vivan como viviste vos. Mm. Luchando claro. y llevando adelante nada más y nada menos que vos. Sí, sí, sí. No existe nadie, ni por encima, ni por atrás, ni, ni que te traicione. Sos vos. Y eso es lo que todos, estoy casi seguro, todos los seis o siete que nos están escuchando, <laughs> este, eh, están ansiosos y admirando la situación. Porque vos sos vos. Sabés la cantidad de gente que está en búsqueda de ser y se quedan a la mitad del camino. Mm. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. El doctor K ha estado con nosotros, arroba drksexo, ahí lo encuentran en Instagram, en Twitter, en todos lados, 48253470, el teléfono de su consultorio. Eh, y ahí está toda la info eh, que necesiten sobre cómo consultarlo, contactarlo, los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, nosotros tenemos en un ratito nada más, no arrugues. Ah. Eh, venimos de hablar de gente que no arruga, justamente eh, pueden ser casos más mundanos, no hace falta que sean historias de vida que atraviesen toda tu historia, eh, pero si querés no arrugar en algo, Llámanos y contanos al 4775 6688, bebé O 1168 61143 Si llegaste a notar eso es un caos es es un Gracias, gracias Doc ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Mira Entra, Entra. UrbanaPlayFM.com Tu radio